Bienvenidas y bienvenidos a Zumer Day de tu canal Dungeons & Dragons en español. Soy Alec y hoy os traigo un nuevo vídeo que es un directo a su vez resubido para YouTube. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre los cambios que se avecinan, o bueno, de hecho no se avecinan, ya son canon, digamos, en Dungeons & Dragons quinta edición, ¿vale? De esto, bueno, pues hace un tiempo se ven unas noticias de las que ya hablé, en las que se decía pues que a lo mejor era 5.5, que a lo mejor era sexta, no sé qué. Bueno, no, ¿vale? No iba a ser. Ya me parecía raro que lo fuera a ser porque no tenía mucho sentido, ya que, joder, con todo el contenido que tienen ahora y tal, hacer un reset, digamos, sería como muy loco, ¿no? Pero, bueno, había gente que decía que eran cambios muy leves y que eran como ajustes más que nada, ¿no? Era como una especie de quinta edición revisada. Entonces, bueno, pues es bastante lo que tenemos aquí. Lo que podemos ver, sobre todo aquí en la página de Dungeons & Dragons oficial, es los PDFs de ratas, ¿vale? De como una fe de ratas de Dungeons & Dragons, en la que han cambiado varias cosas de varios libros, como podéis ver por aquí, de Curse of Strahd, del Dungeon Master Guide, del Player Handbook, Story of King Thunder, Sword Coast Adventures, ta ta ta, todos estos, muy bien. Luego por aquí tenemos, pues, cambios en los draw, algunas preguntas de las reglas, clarificando las erratas recientes y nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que han ido cambiando por aquí. Ya os digo, son cosas que yo comprendo por qué lo están haciendo y se están cubriendo las espaldas, porque al fin y al cabo Dungeons & Dragons no deja de ser un juego hecho en los 80, y en los 80 pues todo era un poco más distinto a como es ahora, y ciertos temas pues se trataban con mucha más insensibilidad y bueno, con cosas que ahora se considerarían mucho más ofensivas. Y lo comprendo, quiero decir, entiendo que hay algunas cosas que me parecen bien, que han cambiado, que es como, bueno, vale, pues sí, quizás era de mal gusto o bueno, lo que sea, ¿no? Porque no, o sea, lo de la generación de cristal y todas estas cosas me parece una soberana gilipollez, porque más justamente toda la gente que dice generación de cristal son los que más se ofenden con cosas. Así que, y todo el tema de ya hablar de ofendiditos y tal es muy de persona de derechas. Y paso. Entonces, lo que vamos a ver es que, sobre todo, han cambiado cosas que me parecen bien y han cambiado cosas que sí que me parece que no es que sea una tontería, sino que están jugando ya como rollos, se están cubriendo las espaldas demasiado. Porque, por ejemplo, o sea, en Curse of Strahd, por ejemplo, ¿vale? Si entramos aquí, pues veremos que lo que han cambiado generalmente es el tema de los Vistani, ¿vale? Porque antes de llamarse Vistani, ¿vale? Se llamaban gitanos, porque todos sabemos que los Vistani, pues son gitanos, ¿vale? El gitano medieval están, digamos que es como un reflejo, ¿no? Del estereotipo de gitano medieval, ¿no? Pues un paño en la cabeza, tocando algún instrumento, yendo con sus carros, con los caballos, te tiran en la fortuna y toda la pesca, ¿no? Y digamos que hay una pitonisa de estas que es como medio bruja y te pone a echar males de ojo. Básicamente es, ¿no? Como toda la, digamos, toda la mitología que se genera en torno a los gitanos medievales. Entonces, bueno, han estado cambiando todo este tema de cosas, ¿no? Pues que había algún gitano que se les había escapado por ahí, alguna... Madre mía, qué mal suena esto. Es decir, había la palabra gitano por ahí que se les había... O sea, no la habían visto, la han cambiado y tal. Y como podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Pues Esmeralda, pues tiene una sección en uno de los episodios, bueno, cuando la conocen, que se llama El secreto de Esmeralda, que es que básicamente tiene una pierna mecánica, ¿vale? Que, bueno, que secreto, la verdad es que poco, la cosa es que entiendo que el secreto es cómo le pasó, ¿no? Pero bueno, básicamente se lo han cambiado a la próstata, no caigas ahí, en el... Coño, no me sale la palabra en español, bueno, la Esmeralda's Prosthetic, ¿no? Por aquí, Esmeralda's Prosthetics, que es el... Coño, la prótesis. La prótesis de Esmeralda, ¿no? Porque, bueno...
No, tener una que te falte una pierna no es algo de lo que avergonzarte ni que tengas que mantener en secreto, entonces, bueno, o sea, aquí digamos que lo entiendo, ¿vale? O sea, entiendo todas estas cosas. Lo que sí que me cuesta un poco más comprender es, bueno, luego digamos que en todas las aventuras más o menos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Porque, por ejemplo, Storm King's Thunder, vamos a ver. Hay una cosa que he leído por aquí que me ha parecido un poco loca. Porque, a ver, aquí está. Orcos, ¿vale? A los orcos, los drow y todas estas razas que, bueno, son malas, digamos, ¿no? En plan, son malvados, pues les han quitado un poco esa lacra, ¿no? Que van encima, como de que hay este concepto de que hay razas que son malas por naturaleza y tal, pues son un tipo de mensajes de los que se están intentando distanciar. Porque, bueno, como en la vida real no hay razas verdaderamente malas por naturaleza, pues temen que se pueda llevar algún tipo de connotación racista o incluso. No, pues bueno, ya podéis imaginaros por dónde van los tiros. Pero en Storm King Thunder lo que han hecho este cambio, por ejemplo, que me parece un poco loco, ¿no? Que es como de repente los orcos, ¿vale? Te puedes encontrar en uno de los encuentros aleatorios que tú vas, mientras vas por ahí andando por el mapa, te puedes encontrar con orcos y tal. Bueno. Pues en este encuentro random, los jugadores se encuentran con 2 de 6 más 2 orcos y hay un 75% de probabilidad de que los orcos son amigables y están buscando un sitio para construirse pues, su campamento o lo que sea, ¿no? Si no, pues son malos y tienen unos prisioneros. Y es como. A ver. Veremos luego que en Bolo les han quitado a los orcos lo de que son intimidantes. Y veremos que, bueno, en general han quitado cosas que puedan hacer que las criaturas, digamos, más monstruosas, como los orcos, los goblins y todos los que serían del libro de Bolo, pues les han quitado el alineamiento, que esto es un poco lo que ha generado un poco de polémica, digamos, ¿no? Que el alineamiento se ha ido un poco a la mierda porque, pues, eso, los orcos no tienen por qué ser malos, o los drow no tienen por qué ser malos, o las criaturas monstruosas no tienen por qué ser malas por naturaleza, simplemente es que, bueno, pues tal. Entonces. ¿Qué es lo que? Vale. Hola Neto, ¿qué tal? Estoy hablando un poco sobre esto de la noticia esta de las erratas de Dungeons. Pues nada, entonces bueno, como podéis ver, hay bastantes erratas que corrigen, ¿vale? Durante estos PDFs. Pero sobre todo, a ver, es que esto ya roza un poco el tema como más de teoría rolera, ¿no? Porque es como, vale, estamos quitando que los orcos, por ejemplo, en este caso, sean criaturas malvadas de por sí, y que si tú te encuentras con unos orcos, puede que sean amigos, amistosos y tal. A ver, yo esto siempre lo dejo a discreción de la directora de juego o el director, ¿vale? Entonces, normalmente yo, si creo que tiene sentido que estos orcos sean buena gente y sean dos orcos que están buscando un sitio para construirse una casa, pues me parece bien. Pero Dungeons and Dragons, al fin y al cabo, es un juego violento. Es uno de los tres pilares, es el combate. Y el combate no es un combate bonito, es decir, si tú, seguramente en nuestra cabeza todo queda muy épico, pero un combate con una espada es que una espada corta y hace sangre, mucha sangre, ¿vale? Y una espada te mata. Y hechizos y fuego, prenderle fuego a alguien, pues es realmente la vida real horrible, ¿vale? Pues la persona chilla y escuchas como su piel cruje como la de un pollo. Entonces, quiero decir, el juego ya es bastante violento, quiero decir, ¿no? Al fin y al cabo es un juego de matar monstruos mientras exploras dungeons y mientras exploras el mundo y hablas con NPCs para ir a matar más monstruos. Entonces, esto ya lo hablaba Sirio en uno de sus vídeos que más me gustan, que es el dilema del bebé orco, en el que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre los orcos, digamos, o bueno, cualquier criatura, digamos, así como maligna, juegan un papel fundamental en el juego porque para el jugador matar un orco, que ya sabemos que es malo y son irredimibles y tal, no tiene una carga moral que le pueda fastidiar, ¿no? Porque si tú te encuentras, tú quieres matar cosas porque estás jugando una fantasía de poder y vas a matar cosas. Entonces, si tú te encuentras unos orcos,
tú quieres matarlos, pero por quieres matarlos no porque tengas algo en contra de los orcos o tengas algún o hagas algún tipo de similitud entre los orcos y insertar raza de la vida real, digamos, ¿no? Y todo este tipo de cosas, sino porque quieres matar cosas sin tener luego un peso moral de que he matado a unos orcos que podían tener familia, que eran tal, no, no, he matado a orcos que eran malos y querían hacer daño y yo lo he impedido matándolos, ¿no? Entonces ahí, pues, quitamos la carga moral de haber matado o le he quitado la vida a una criatura y la convertimos en algo divertido, algo que queremos hacer, ¿no? Entonces, convertir a las razas en cosas buenas, o no, o cosas que no o sea, pueden no ser malas. Esto yo creo que siempre se ha hecho, quiero decir, no todos los directores o las directoras que juegan a Dungeons and Dragons, seguramente más de una partida os habréis encontrado con orcos o con cualquier criatura de este estilo que no eran malos, ¿no? Incluso seguramente con temas de los drow, por ejemplo, que ya sabemos que, bueno, pues los drow viven bajo tierra y adoran a una diosa demonio, entonces pues son malos y tienen muchas connotaciones sexuales, esclavistas, de... viven en una especie de matriarcado, en el que, bueno, especie no, viven en un matriarcado en que las mujeres sacrifican a hombres y los tienen solo como novios de usar y tirar, ¿no? Y cosas así, vale. Los drow, pues bueno, es complicado porque eso, ¿no? Es como justamente, qué casualidad, que todos los que son malos, pues tienen la piel gris, oscura, ¿no? Y es como, vale, los que son oscuros son malos, vale. Entiendo por qué puede ser problemático y entiendo por qué hay que sacarnos de encima estas lacras y estos problemas que podemos llegar a tener, pero o sea, que quiten el alineamiento a mí me la pela, porque yo voy a jugar, yo voy a seguir jugando como a mí me apetezca. O sea, yo el alineamiento nunca lo he usado ni lo he ni mirado. O sea, yo cuando cojo la ficha de una criatura no me fijo en si es neutral evil o no, es que me da igual. O sea, yo voy a jugar como considere que funciona mejor en esa situación. Entonces, esto no es tanto una en plan, ay, tío, es que putos ofendiditos, tío, ahora los orcos tienen que ser buenos porque, tío, joder, no pueden entender que no estamos hablando de, yo qué sé, ¿sabes? Negros o lo que sea. Ya, no, pero es como, lo entiendo y tal, lo que pasa es que hay ciertas cosas que no comparto. Por ejemplo, el tema de los Vistani gitanos me parece bien, el tema de la prótesis me parece bien. De la tumba de aniquilación han jugado mucho con cosas de la fiebre del mono loco, ¿no? Que era una enfermedad que podías pillar si te encontrabas con una niebla que hay por la selva. Bueno, pues por algún motivo esto es problemático. No sé si en inglés la fiebre del mono loco debe tener algo, alguna connotación racista o algo por el estilo. No sé si es que se aproxima mucho a las vacas locas. No, no, no sé qué coño es, pero hay algo ahí con la fiebre del mono loco que no les ha molado nada. Pero bueno, básicamente digamos que el libro que más ha pillado es el de Bolo. También se ha de decir que dentro de poco, bueno, dentro de poco no, realmente poco no, porque ni siquiera está anunciado en DnD Beyond, ¿no? Pero dentro de un tiempo saldrá el libro del cable que se llamaba, buah, Monsters of the, no, ¿cómo era, tío? El calvo, Mordenkainen's Tome of Monsters of the Multiverse, o algo así. Vale, este libro iba a llevar todas las razas y así como de Bolo y todas las razas jugables de D&D revisadas a ese libro. Entonces ahí Bolo yo ya decía que tiene pinta que iba a ser un libro que iba a caer un poco en nada, ¿no? Porque iba a ser todas las razas, es como los tritones están en Bolo, ya, pero en el otro libro están los tritones buenos, los tritones revisados que tienen visión en la oscuridad y tal, y es como... igual que, bueno, los kobolds hace tiempo pues tenían un menos 2 a fuerza y ya no lo tienen, y ahora pues la cosa es que los kobolds pues antes pues son bichos cabrones que tienden trampas y te putean, y ahora pues no tienen por qué, son simplemente gente chiquita, muy simpáticos y ya está. Vale, bueno... o sea, lo entiendo, pero creo que esto... Y ya se hacía, ¿no? O sea, no sé, es como yo siempre he visto partidas en las que, no sé, un Duergar, ¿no? Los enanos estos grises, pues eran buenos o eran simpáticos o orcos siendo guays, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Witchlight tenemos un orco, la cosa es que la piel que tiene es verde, ¿no? Pero no creo que el problema sea con el color de la piel, sino más con el concepto de que la raza sea mala. Pero nosotros tenemos un orco en la partida de Witchlight y todo bien, o sea, es como, bueno, pues sí, es bestia. Es tal, pero en general no es nada así, no es malo, digamos, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Que
Es interesante que haya monstruos que, porque al fin y al cabo el monstruo nos sirve como concepto, monstruo nos sirve para a la hora de jugar, para lo que decía, ¿no? Quitarnos esa carga moral de haber matado algo. Pero si ese algo era peligroso, algo tal, pues. Juananto, buenas Alec, puedo entenderlo de quitar el alimento de las razas porque no hay razas ni etnias con predisposición a la maldad, pero podría solucionarse fácilmente cambiando el término de raza por culturas o sociedades. Quiero decir, nacer elfo teniendo competencia por naturaleza con arco largo no tiene sentido. En cambio, nacer en una sociedad de elfos de bosque, por lo imaginario, entendemos que las personas aprendan arco. Sí, exacto. A ver, sí que es verdad que quizás puede ser un factor cultural, pero claro, entiendo que tampoco quieres. O tampoco quieren ellos hacer que haya ahí un factor cultural, ¿no? Porque si no, podríamos extrapolarlo a que hay ciertas culturas que tienen, aunque sea cierto, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, sobre todo las culturas que tienen donde tienen mucho peso la religión, ¿vale? Y podemos imaginarnos, no solo estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando de los cristianos, estoy hablando un poco de todas las que tienen este tipo de religiones en las que se predica mucho, pues, que si la abstinencia sexual, que si la mujer como inferior, que si ta, 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 pues, puede ser que por ahí se pillen los dedos por el otro lado, ¿no? De que a lo mejor sectores un poco más conservadores digan, wow, estás diciendo que tal, ¿no? Bueno, en fin, que al final se están ellos sacando problemas de encima y es comprensible. La cosa es, realmente a mí me da igual porque es eso, en plan, no creo que a nadie realmente le afecte a nivel de verdad porque es como, ¿quién? O sea, ¿de verdad alguien juega con los alineamientos muchísimo? En plan, no sé, yo como mínimo es que en mi puta vida lo he hecho, ni conozco a nadie que cuando ve las estadísticas de un monstruo por primera vez, rollo reviews o lo que sea, de libros, y ven un monstruo y dicen, ay, mira, el alineamiento es tal. Es como, es que da igual, o sea, el alineamiento es lo que se requiera que sea en ese momento. Puede que de repente el que está en la tienda vendiéndote cosas es un goblin que es súper simpático, y luego fuera, en una cueva, hay unos goblins hijos de puta que te van a apuñalar porque son unos goblins y son cabrones. Y es como, pero claro, tal, bueno. No sé, yo creo que el concepto este, bueno. O sea, quiero decir, no creo que fuera necesario ponerlo en reglas. Quiero decir, tú puedes decirlo, rollo, en plan, oye, pues mira, los orcos tal, pero por ejemplo, quitarle que los orcos son intimidantes, ¿no? Porque, pues claro, porque los orcos pues son grandes tal. Bueno, a ver, es que alguien grande con colmillos sobresaliendo de su mandíbula inferior y con un bíceps que podría levantar un caballo, pues es más imponente que un mediano. Pero es que esto. O sea, quiero decir, ya a nivel evolutivo, o sea, esto es como da más miedo, claro, porque es pero porque te puede matar y si tú te pones en una igualdad de condiciones, pues te sientes inferior y te sientes intimidado porque dices, hostia, es que en cualquier momento coge y me aplasta la cabeza así. Entonces, por ejemplo, quitarle eso no acabo de entenderlo, es como, no sé, no, son cosas que no acabo de entender muy bien. Pero veis, por ejemplo, si vamos a la guía de monstruos de Bolo. Aquí tenemos toda la movida, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver. ¿Ves? Por ejemplo, bueno, Kenku fuera el alimento. Lizardfolk fuera el alimento. Pero por ejemplo, los hombres lagarto. ¿Qué pasa con los hombres lagarto? Coño, los hombres lagarto, supuestamente, por el tema de Lore, ¿no? Pues son criaturas que tienen un cerebro, joder, un cerebro muy reptiliano, ¿no? El concepto que se habla un poco siempre de los reptilianos, que son como criaturas primitivas, criaturas que se mueven casi por instinto, y ese cerebro reptiliano lo que les hace es que no tengan empatía, no tengan sentimientos y solo quieren comer, ¿vale? Gracias, Neto, por ese sub. Y entonces, el alineamiento, ¿vale? O sea, claro, porque en el caso de los Lizardfolk ya es como casi filosófico, son malos porque no tienen sentimientos si se comen a las personas. A ver, eso es malo, pero es malo desde la perspectiva de las personas, o sea, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de las víctimas, pues es malo. Pero desde la perspectiva de ellos, está de puta madre, quiero decir, es lo que es su puto rollo, ¿no? Entonces es como, es malo porque pillamos los otros, ¿no? Entonces sí, no sé, es como. Es como si dijéramos, un tiburón es malo porque se puede comer a una persona. A ver, no es que sea malo, ¿no? Es que se mueven por instinto. Lo que pasa es que como estos son conscientes, pues entonces podríamos entender que sí son malos porque sí que lo hacen por voluntad. Aunque se remarca mucho que su cerebro funciona como el de un reptil.
Pero bueno, luego, también, así, cosa de tal, los Yuan-Ti. A los Yuan-Ti les han quitado toda la connotación de canibalismo y sacrificios, ¿vale? Porque entiendo que se quieren sacar de encima problemas con el tema de... ¿cómo se llama? De... Uy, espera un segundo. Vale. Se quieren sacar problemas de encima con el tema de las culturas latinoamericanas, ¿no? Que si los mayas y todo este rollo, ¿no? Del tema de los sacrificios y de lo... Los comentarios estos horribles que se hacen normalmente por parte, sobre todo cuando llegan estos días como el Día de la Hispanidad o cosas así, ¿no? Que siempre salen la gente que dice que no hay nada de lo que estar orgulloso porque realmente estamos celebrando una masacre que se hizo y la colonización y tal, ¿no? Temas que realmente son complicados y son una época oscura, digamos, de la historia de la humanidad y que no son bonitas. O sea, la colonización no es buena, el imponer una cultura por la fuerza, matar a peña a lo loco y robarles todo y llevártelo a tu casa, se llama saquear eso. Y cuando lo vemos en los vikingos, son bárbaros, y cuando lo vemos con españoles llegando a las Américas, les dimos una cultura y si no estarían aún sacrificando gente. Por favor, no digamos tonterías, porque no es, o sea, que es, no tiene ningún sentido esto, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que de los Yuan-Ti se han sacado esto de encima como, oye, mira, son hombres serpiente, tienen muchas connotaciones que claramente viven en pirámides escalonadas, ¿no? En la jungla, tal. Tiene obviamente muchas connotaciones de la cultura latinoamericana, así que vamos a sacarnos de encima el tema de que son malos también, de que también hacen sacrificios y de que son caníbales y de que tal, ¿no? Bueno. Yo los Yuan-Ti los voy a seguir jugando así, pero, o sea, con el tema de los sacrificios y tal, pero porque... Quiero decir, los sacrificios... Los sacrificios en la vida real, ¿vale? No tienen ningún sentido porque no existen los dioses, ¿vale? Entonces, sacrificar en la vida real a alguien para un dios es un asesinato. En ese mundo sigue siendo un asesinato, pero realmente ellos están sacando algo a cambio real. Es decir, un dios les está dando poderes y quiero decir, si hubiera... Porque es que claro, es que esta es la cosa. A este nivel, ¿no? Pues es todo muy sencillo. Pues estos ya no son malos. Pero es que si hubieran dioses y los dioses te dicen cosas que hacer y tú las haces, ¿quién es el malo realmente? ¿Los dioses o ellos? ¿No? Entonces, bueno, hay algo que no sé. Yo los Yuan-Ti además son una cosa que me gusta mucho. Y me mola mucho la estética, me mola mucho el rollo de las serpientes, me gusta mucho el tema de los sacrificios y de cómo mutan y cómo convierten a la gente en Yuan-Ti y tal. Y yo todo esto es que decir, yo esto... Voy a seguir haciéndolo, quiero decir, que no esté en el libro no significa que no puedas hacerlo, ¿vale? Porque esto es lo que la gente se ha alarmado mucho. Escuchadme bien, que lo hayan quitado del libro, que hayan quitado que el alineamiento es malo, que no hacen sacrificios, no significa que sea canon instantáneamente y tú no puedas jugar. No va a venir nadie de Wizards of the Coast con una pistola y te va a decir, tú, hijo de puta, ¿cómo hago es que los Yuan-Ti hagan un sacrificio? No es así, no va a pasar. Lo que pasa es que yo entiendo que a nivel de marca, ellos no quieren que en su libro salga reflejado que hay criaturas que son malas por naturaleza. Y ya está. Esto es nada, simplemente una estrategia para que no les caiga ningún puro a lo largo, porque se están haciendo muy populares, porque Dungeons and Dragons está en su mejor momento, porque en Estados Unidos está que lo peta, y cada vez viene más gente, y sobre todo hemos visto que, bueno, pues ahora de repente hay mucha parte del sector, digamos, de esta izquierda americana, muy super woke, ¿no? Y tal, que llega ahí y ven cosas y dicen, hostia, ¿qué es esto, no? Que realmente sí que son cosas que está bien que revisemos y está bien que nos cuestionemos si está bien o no mantener cosas, ¿no? Pero esto, entended que es simplemente una estrategia por parte de una empresa que quiere no meterse en problemas. No es, seguramente, siento deciroslo, pero a las empresas les suda la polla a la gente. Y seguramente no es que estén muy preocupados y estén, ¿no? Como muy consternados en plan, ay, es que a lo mejor esto estamos haciendo... No, no, esto seguramente han hablado con un abogado y el abogado les haya dicho, oye, mira, esto de los Yuan-Ti me lo vas quitando, ¿vale? Porque a lo mejor luego te cae en Twitter que estás haciendo aquí apología al colonialismo y no sé cuántos, y esto me lo vas quitando, fiera. Entonces los de Wizards dicen, ah, vale, perfecto. No es que se preocupen por la cultura latinoamericana y ensuciarla y tal, ¿eh? Esto que quede claro, no es así, ¿vale? Pero, por suerte, ¿no? Digamos, la sociedad ahora tiende más hacia, pues,
tratar con más respeto a ciertos colectivos que antaño y hace no tanto, hace 10 años, hace 15 años y vas tirando para cada vez más atrás y cada vez es peor, se les ha tratado siempre con desprecio o se les ha invisibilizado y tal. Y me parece bien que se hable, me parece bien que se debata, me parece bien que se visibilice y se pongan soluciones. Pero esto, que quede claro, para la gente de izquierdas o que coincide más conmigo, no lo están haciendo por vosotros, es una empresa, recordad, es una empresa privada y la empresa privada quiere ganar, una empresa quiere ganar dinero y si esto les va a dar más dinero, van a hacer esto, no lo hacen porque estén preocupados. Y para la gente de derecha es muy preocupada porque los ofendiditos no sé qué, que esté aquí no significa nada, tú puedes jugar lo que te salga de los cojones, como si quieres hacer que los orcos sean feministas porque eres tontísimo y bueno, pues como eres literalmente lo más cercano a un chimpancé que hay, a un babuino. Pues puedes seguir haciéndolo, ¿sabes? Es decir, no te preocupes, fachita, puedes jugar aún lo que quieras, tú tranquilo, no te preocupes. Es que, ay, los progres, cállate ya la boca, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Vale, después de este rant, yo no me corto un pelo, ya os aviso. Quiero decir, a mí, yo tengo unas ideas que tengo y yo hay cosas que las digo como las digo. Ah, bueno, mira, también, otra cosa. Es que me gustaría ver, porque Player Handbook, porque aquí hay otra movida por aquí. Ta, ta, ta. Escribí por aquí algo muy interesante. Ah, ah, ah. No está lo del bárbaro. Es que me suena que se habló de que el tema del bárbaro como concepto no era muy tal, ¿no? Entendamos, los bárbaros en la vida real es como se les llamaba a los no romanos, ¿vale? Cuando el Imperio Romano, lo que no era un romano era un bárbaro, ¿vale? O sea, porque en todos, el cine, sobre todo, nos ha hecho al imaginario colectivo pensar que un bárbaro es un vikingo o son un grupo de hombres barbudos que. Bárbaros eran SKT, ¿no? Ahí está, pues, a ver, Storm King's Thunder. A ver. Vale, ves también, por ejemplo, lo de los Blade Singers. Esto de los Blade Singers. Es que esto es la movida. Por ejemplo, ahora iremos con los bárbaros, ¿eh? Pero lo de los Blade Singers. El Blade Singer era supuestamente esta cosa que solo pueden hacer los elfos, ¿no? Y ahora no hace falta que seas un elfo. Puedes ser un Blade Singer sin necesidad de ser un elfo. Esto a mí me la pela. O sea, me parece bien. ¿Por qué? Porque es como, sí, tiene sentido que sea como un ritual elfo y como un aprendizaje que son los elfos y le da más sabor si es solo de los elfos y ta, ta, ta. Es que nadie te está diciendo que no puedas hacerlo. Quiero decir, tú estás en un grupo de juego y tienes a un clérigo, un paladín, un no sé qué, y tú eres un mago y eres un Bladesinger y eres un elfo, ahora, en este mundo solo los elfos lo son y ya está. A no ser que el máster le apetezca meterte a un tío que no es un Bladesinger. Pero si tú de repente dices, oye, pues esto del Bladesinger la verdad es que me mola, pero es que los elfos no me gustan. Me gustaría pues ser otra cosa. Oye, pues ¿por qué no? Igual que los Kenkus. Aunque los Kenkus te digan que tienen que jugarse repitiendo. O sea, solo pueden hablar repitiendo cosas que han oído. Pues te lo puedes pasar por el forro de los cojones si te apetece jugar un hombre cuervo. Y a tomar por culo, ¿sabes? En plan, esto da igual. Pero bueno, esto veo que también ha habido revuelo y es como, bueno, pues aquí está un poco mi opinión. Me la suda, o sea, me parece bien. Capítulo 2, por aquí estaba. Las tribus de Urthgard, ¿vale? Bueno, la movida era eso, ¿no? Que los bárbaros mal, ¿no? Que el concepto de bárbaro mal. A ver, está bien, pero estaría mejor que. Quiero decir, que el concepto de bárbaro no es que se elimine, estaría bien que se usara bien. Es decir, si nosotros sabemos que un bárbaro era un no romano. Se podría decir, oye, pues mira, para esta gente, los que no son como ellos son bárbaros, porque en el mundo puede haber gente racista, ¿no? Entiendo, o sea, puede haber gente racista o puede haber gente xenófoba, o, ¿no? En plan, puede haber gente que tenga conflicto con ciertas etnias y con ciertas culturas, ¿no? Porque, coño, es que, a ver, al fin y al cabo, claro, también esta es la otra cosa, ¿vale? Porque, mira, justo iba a decir una cosa que realmente. Porque la gente te dice, ¿no? En plan, pero claro, es que haya racismo, machismo, lo que sea, tiene sentido porque es el medievo. Dices, ya, pero es un medievo un poco distinto. Además, me gustaría saber, porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que en Dungeons and Dragons haya un tío
un humano que sea racista hacia los negros, por ejemplo. Porque existiendo otras razas, yo creo que si existía el racismo, sería hacia otras razas de verdad. No como lo de los humanos, que es como que simplemente es una skin lo que llevamos todos. Está la skin de caucásico, está la skin de tal, no, pero todos somos humanos. Y ya está. Entonces, bueno, hay unos, los caucásicos concretamente, que normalmente suelen atacar hacia otros lados. Pero si hubiera enanos, elfos y tal, ¿estáis seguros de que tiene sentido que se odien los humanos entre ellos? O sea, puede que sí, pero no lo sé. Encima tienes dos variantes de la cultura bárbara. En otras tantas dentro de cada tribu, si juegas en Reinos Olvidados, por un lado tienes a los Rehet y por otro los Utgards. Cada tipo con sus tribus, como digo, distinciones, bla, bla. Sí, no, sí, es que además el concepto de los bárbaros como tal, yo creo que nadie entiende al bárbaro como algo negativo. O sea, de hecho el bárbaro como concepto mola, sobre todo porque es muy parecido al rollo de los orcos del WoW, ¿no? De los orcos de Warcraft, estos de, ¿no? Pues por la horda y tal. Y esto pues mola, ¿no? En plan, no sé, mola el rollo un poco más tribal, un poco más de, más en contacto con la naturaleza, más de huir de las ciudades para juntarse en pequeñas tribus y pequeñas comunidades, un poco una especie de anarquistas, ¿no? Un poco de anarcocomunismo ahí, unos grupos ahí de tal. Entonces, no sé, yo no, no, o sea, los bárbaros, por ejemplo, no considero que sea un problema. ¿Qué más había? ¿Me recordáis por el chat? A ver si había alguna cosa más así que haya sido polémica y os explico un poco mi opinión. El Dungeon Master Guide que habían cambiado. A ver. Los Drow. Vamos a ponerlo en español para que lo podáis leer también. Drow, un cambio notable en los documentos de ratas anteriores, el texto revisado, el manual del jugador. Vale, pues que está por aquí. O sea, ¿es aquí o está en el manual del jugador el cambio de los Drow? Aquí está, a ver, vamos a ver. Sí, que los Drow son malos solo los de abajo, ¿no? Los del Underdark, los que están bajo la influencia del Lolth, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo, joder. Es que si hay una cultura que venera a una diosa malvada y es que realmente la diosa es malvada y la diosa existe, es que es normal que sean malos, ¿no? O sea, yo creo que ya no tiene tanto que ver con ellos naciendo malos, sino que están adorando a algo súper chungo, ¿no? Es como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Yo adoro a Satanás, ¿no? Imaginemos, yo adoro a Satanás, pues no va a pasar, o sea, da igual, porque como no existe, ¿sabes? No, no, no va a haber ningún efecto sobre mí, no me va a dar poderes malos. Pero a ellos sí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, este es el rollo, ¿no? Que los que están en el Underdark ahí en Benzoberranzan y tal, estos son malísimos, porque culto del Lolth. Pero si no, no es que. O sea, es como que los han corrompido por la magia del Lolth, ¿no? Si no, pues si estás fuera, pues tal. Pero bueno, esto creo que nunca ha habido problema con esto, ¿eh? En plan, yo creo que la mayoría de gente que juega un Drow siempre es el Drow que se escapó del Underdark, el Drow que reniega de su cultura y de los suyos, el Drow que no está de acuerdo con tal, pero sufre el racismo porque los suyos dan mal ejemplo, ¿no? Yo entiendo, normalmente es esto. Si es que están ahora por la labor de corregir más de 40 años de tendencias en su lore, por la simple búsqueda de adaptarse a lo políticamente correcto. ¿Qué más da que viva en una sociedad matriarcal neonazi? Si eso es lo que mola. Sí, no, sí, la cosa es eso. A ver, a mí. Decir, yo lo del tema de lo políticamente correcto, en líneas generales, estoy de acuerdo. Quiero decir, mi sentido del humor realmente es muy ácido y tengo un humor negro, pero siempre me. Cuando hago humor negro, siempre me estoy riendo de las personas que realmente creen. Que las barbaridades que digo se las creen, ¿no? Por ejemplo, si hago un comentario así en broma, como de, yo qué sé, alguna broma sobre gays, ¿vale? Normalmente me estoy riendo de la gente que es homófoba, no me estoy riendo de la gente que es homosexual y se nota mucho en los chistes. Cuando la broma es, jaja, es que es gay, ahí se nota mucho que realmente eres un homófobo de mierda, ¿sabes? En plan, cuando tu tío en Navidad te hace una broma. Y la broma acaba en. O sea, el digamos que tú, ¿no? Si analizamos la broma y la desestructuramos, la broma es que la persona es gay. Tu tío es imbécil, ¿no? Pero bueno, todos tenemos ese tipo de tío.
Pero tal, la cosa es siempre. Mi humor siempre va dirigido hacia un sitio muy concreto. Entonces, bueno, yo lo del políticamente correcto creo que realmente solo afecta a la gente que realmente es homófoba y es racista y es tal y es machista, ¿no? Porque a mí el políticamente correcto quiere decir, yo soy políticamente incorrecto constantemente y nadie me dice nada de mi entorno porque saben cuál es mi posición política, saben cuáles son mis ideologías. Y saben que si hago bromas siempre me estoy metiendo con lo que yo odio, ¿no? Entonces, ¡ey! Rol Esclavo, muchas gracias por ese follow. Pues nada, hola Rol Esclavo, nada, estamos hablando aquí un poco de las decisiones de ahora de, ¿no? De cambiar cosas de quinta edición sobre el alineamiento y tal. Y bueno, está haciendo un poco rant político en el que me meto con la gente que dice Generación de Cristal y con la gente que dice Ofendiditos. Pero sí, eso. En definitiva, que a mí me parece. O sea, que yo voy a seguir jugando las cosas como a mí me apetezca. Y si esto te parece que es un ultraje y no sé qué, pues no lo juegues así. Y ya está. Y si te parece bien porque quieres que no sea una cosa tan chunga, porque no te apetece poner cosas de esclavismo y no te apetece hacer que los drows sean malos. Pues que no sean, pues que no lo sean, ¿no? O sea, que cada uno haga un poco lo que quiera y ya está. Entonces, bueno, lamentablemente, pues esto genera polémica cuando realmente, lo repito, es que a Wizards of the Coast les suda la polla. Ellos lo hacen para ganar dinero, para que no les pueda caer ningún puro y para que, quiero decir, esto es tan fácil como, tú, vosotros creéis, o sea, si Coca-Cola hace algo del LGTB, es porque le dará más dinero que no hacerlo. ¿Vale? Entonces, no es porque Coca-Cola esté muy concienciada con el tema LGTBQ+ y todo el tema, no. O sea, no es que sean ahora los más woke, los de Coca-Cola, precisamente. ¿Vale? Pues Wizards está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, igual que el Burger King con productos veganos. ¿Realmente creéis que están muy concienciados con el medio ambiente y con la industria cárnica? ¿O realmente creéis que lo que están viendo es que hay un potencial mercado ahí que pueden explotar? Pues ahí está. No es que hayan dicho, ay, pobrecillos los veganos que no pueden venir a mi tal. Pues exactamente lo mismo está pasando aquí. Entonces, bueno, como podemos ver, el tema del alineamiento básicamente se ha ido. Pero a mí me da igual. Pero aquí tenemos una cosa interesante. Hay cosas que sí que son malas. O sea, me parece curioso que de repente los demonios sí que son malos. Y es como, a ver, hijos de puta, los orcos no pueden ser malos porque. Es que. Esto es por el tema cristiano. Esto es por un tema cristiano. Es esto. Porque qué casualidad que los dragones dorados y los paladines sean buenos. Y no, y los demonios son malos. Vale, pues sí, ¿no? Pero es como, bueno, en fin, no sé. O sea, a mí el alineamiento, como os decía, a mí me da igual. Pero sí, sin duda, Rol Esclavo, los humanos son lo más malo. O sea, sí, o sea, esto es lo más inaccurate del lore de Dungeons & Dragons. Los humanos tendrían que ser los verdaderos villanos. La gente tendría que jugar con monstruos para decir, oye, estos hijos de puta, de monos pelados, tenemos que matarlos a todos, que son unos cabrones. Entonces, bueno. Bueno, ya podéis ver, han cambiado un montón de cosas. Bueno, también han cambiado cosas normales, ¿eh? Por ejemplo, aquí han subido el daño pues, a ciertas criaturas. Está guay el Quasit por el tema del familiar del brujo y tal. No cortarse los dedos para evitar que les acusen de nuevo de satanismo. Ya veo, pero hombre, yo creo que la fase esta de decir Dungeons & Dragons es satánico, yo creo que ya la hemos pasado, ¿no? Yo creo que esto es algo un poco ya de un poco viejo. También se ha de decir en Estados Unidos, como son así medio tontos, pues no. Esto a lo mejor les sigue molestando. Pero vamos, yo creo que esta fase ya está pasada, ¿no? Es un poco como. No sé. A ver, no, porque siempre que digo esto, luego es como lo típico, ¿no? Que luego alguien sale, mata a alguien por la calle y dice, los videojuegos, ha sido culpa de los videojuegos. Y dices, pero oye, esto no lo habíamos pasado ya. A colación de esto que hablas, con respecto a las razas, no tengo ningún problema con la flexibilidad que están metiendo. Bonus, stats, etc. Pero particularmente, si puedo utilizar las razas tal cual. Me gusta que las razas definan mecánicamente tu personaje, encuentro de ahí esta gracia de variedad. Sí, no, sí, es que a mí también me parece bien. O sea, a mí me gusta que cuando juegas con un hombre lagarto tengas que jugarlo. Intentando
reproducir lo mejor que se puede ser una criatura con cero empatía, ¿sabes? En plan, porque realmente es un reto interpretativo. Mola, es parte del juego, ¿no? Quiero decir, que sea un reto interpretar a tu personaje es parte de la gracia del juego, creo yo. Entonces, a mí, que te pongan pequeñas zancadillas, digamos, interpretativas, para que tú tengas que adaptarte y decir, vale, no, espérate, estoy modo humano, tengo sentimientos, no, no, es que tengo que tener cerebro de reptil, tengo que activar la parte de aquí de atrás del cerebro, ¿no? Esto yo creo que mola y no sé, entonces, bueno, quiero decir, yo creo que el concepto de buenos y malos en Dungeons & Dragons ya hace tiempo que lo hemos superado, ¿no? En plan, es como, bueno, pues hay gente buena y gente mala, ¿no? Los liches son malos, sí, son malos. ¿Y por qué? Pues porque están desafiando a Dios, ¿no? Es que no sé, es como, pues hay gente buena y gente mala y habrá gente que no. Y tú, eso, entrarás un día en una tienda y estará un goblin y un orco que son novios y están llevando a la tienda y son los más majos del pueblo. Y luego te vas a encontrar a un elfo del bosque que debería estar fumando petas en el bosque y yo qué sé, y tal, haciendo así una estatuilla de madera y estará pues matando animales por placer, porque es un puto loco. Y no lo hace con respeto y luego les hace un cántico cuando los mata y se caga en ellos y les hace teabag, ¿no? Pues sí, puede pasar, no sé, yo creo que esto lo hemos hecho, o sea, no, esto lo hemos hecho todos, pero me refiero que subvertir un poco lo establecido lo hemos hecho todos y que hay personajes que son así, personajes que no. Mismamente en The Wild Beyond the Witchblade, Jingle Jangle era un personaje que es un goblin. Y era más buena que el pan, o sea, era una personaje buena. Y yo qué sé, y los Harengons, que son hombres conejo, pues eran unos cabrones. Pues estos eran unos cabrones, pero a lo mejor hay otros Harengons que no son unos cabrones. Pero es que a lo mejor esto dependerá de lo que yo quiera hacer, no sé. Entonces, bueno, a mí me parece que esto, o sea, esto lo han hecho para ellos. O sea, esto no están obligando a nadie a jugar de ningún modo, ni están haciendo nada para tal. O sea, que la gente también se relaja un poco las tetas. Se adaptan a los nuevos tiempos, pero cada uno juega como quieren. Es que exacto, ellos están adaptando por ellos. O sea, esto no lo están haciendo por nadie. Es lo que llevo diciendo desde el principio. Lo hacen por ellos. Por eso en muchos suplementos hacen una distinción de lo que son según el setting. Razas comunes, raras, muy raras. Conforme aumenta la rareza, más complicado supone rolearla en términos generales. Es una especie de guiarse en sentido. Sí, sí. Exacto. No sé, es que no creo que haya más. Por cierto, ¿qué hay aquí de...? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Han actualizado el shrine. ¿Cómo se llama esto en español? Un shrine, un no, no es un templo, es un... Sí, es un templo, no. Es un santuario, exacto. El santuario escondido, oculto de Tamoachan. ¿Lo han actualizado? Ay, pues me gustaría ver el original, porque no sé qué han actualizado. A ver. Uy. Aquí. El portal de los bostezos. Ya me jodería. The map has been updated to be more readable. The new version can be found on page data. Muy bien. También, es esto, por ejemplo, también. Me parece curioso que Tales from the Yawning Portal. Claro, yo lo vi aquí y dije, debe haber cuatro páginas, ¿no? Porque. Claro. Tales from the Yawning Portal, para los que no lo sepáis, es un libro que coge aventuras de las clásicas más míticas, La tumba de los horrores incluida entre ellas, y las mete aquí. Y yo aquí dije, buah, pues este libro habrá pillado por un tubo, porque estoy seguro de que todo es lo más irrespetuoso posible, ¿sabes? Porque como se escribió cuando se escribió, pues yo me imaginaba que iba a ser la mierda. Pues resulta que no, que nada, cuatro mierdas cambian. Además, cosas estadísticas, ni siquiera cambian cosas que políticamente les puedan joder. O sea que, sorpresa total. A ver qué más hay por aquí. La maldición de esta no habíamos hablado, que era lo del tema de los gitanos. La guía en Dungeon Master, que habíamos dicho por aquí. Más cositas, ¿no? Del veneno han cambiado cosas. Interesante. Bueno, yo creo que a rasgos generales hemos cubierto un poco todo. Así que... Para YouTube, ¿vale? Yo creo que ya estará. Aquí os dejo con mi rant político, como siempre, que soy muy pesado. Y un poco sobre mi opinión sobre el tema. Sobre el tema de lo de quinta edición, sexta edición, tal, que no, ¿vale? Que os olvidéis de esto, de momento, ¿vale? Pero claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, había visto un montón de vídeos americanos de gente diciendo cosas y digo, bueno, pues será verdad.
Pues no. Pues no, ¿vale? Así que simplemente recuérdate eso. Es una versión revisada. Y luego, cuando saquen Monster of the Multiverse, pues será. Habrá más cambios todavía, ¿vale? Entonces, bueno. Quitando eso, para YouTube, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao. Sé que esto va a tener dislikes, pero me la suda.